Estoy poniendo... Peleándote las pestañas. ¡Ah! Estoy... No, pucha, eso es muy difícil de hacer, Emanuel. ¿Podríamos hacer un ejercicio de improvisación tú y yo? Podríamos. ¿Qué hago? ¡Ay! ¡Tengo miedo! ¿Qué hacemos? Porque tengo nervios. ¿Pero quieres actuar o quieres hacer un huequito? Ay, no. ¿Quieres actuar y llorar? Ya lo hice una vez. ¿Actuaste? ¿Cómo así? Hice una película. Yo sí me veo todo lo tuyo y tú no te has visto nada mío. ¿Qué? ¡No, Emanuel! Y yo toda emocionada. Deme y la veo hoy por la noche. Se llama El último hombre sobre la tierra con Donald Story. ¡Ah, wow! La veo. Por favor. ¿Y es reciente? Hace. Sí, hace 2 años. Pues. Ah, sí, listo, la voy a ver. No, bueno, ya me voy a ver. La voy a ver. Que este señor que tiene toda la experiencia del mundo y todos los cursos y todo la. O sea. Eso es como si a mi Dago me dijera, bueno, venga, yo le voy a dar una película. Voy a ver una película suya. O sea, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Un ejercicio de improvisación. ¿Qué hago? Pues pucha. ¿Qué fácil, hacemos? Fácil, por favor, no me vas a cortar. Me vas a cortar. Ya, hagamos ese juego. Tengo miedo, tengo miedo. Mira, es súper básico. Okay. Es que yo voy a estar acá en la mitad y yo hago una acción cualquiera. Entonces puedo estar así como cepillándome. Okay. Y yo llego y te digo, ¿qué estás haciendo? Y tú dices cualquier otra cosa menos la acción que estás haciendo. Miércoles. Entonces empecemos. Ya me confundí. Un momento. ¿Yo me tengo que parar o me quedo aquí? Bueno, quédate ahí. Ok. Haz una acción cualquiera. Otra vez. Me puse todo mal. Tomo, ¿qué hago? Haz una acción cualquiera. Una acción cualquiera. Sí, listo, ya. Yo te pregunto, ¿qué estás haciendo? Estoy acariciando mi alma que viene desde arriba. Ok, súper bien. Ahora yo voy a acariciar mi alma que viene desde arriba. Ahora tú me preguntas, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo frijoles con garra. Y tú haces frijoles con garra. Yo hago frijoles con garra, listo. Y lo importante es que esto vaya a ser muy rápido, que no lo pienses. Listo, no lo pienso. Uh-huh. Listo, ¿qué estás haciendo? Estoy dándole amor, estoy preparando amor para toda mi familia. Que sea mucho más diferente a lo que a esto. O sea, no puede ser parecido. Nada, okay. O sea, completamente diferente. Estoy batiendo las historias. ¿O estás batiendo? Es otra cosa. Ah, no puedo batir. O sea, digo, que sea muy diferente. Ah, entonces esto. No puedo batir. Ay, puta, ya, me cagué el curso. O sea, no puedo con el curso. No, momento. Estoy dando amor. Estoy dándole amor a mi familia. ¿Qué estás haciendo? Hey, Charo, ¿qué menos. Estás haciendo? Estoy pintándome las uñas. Jesus. ¿Qué estás haciendo? Estoy poniéndole color a la vida. ¿Qué estás haciendo? ¡Ah, no! ¡Tú también! ¡Perdiste! ¿Qué estás haciendo? Estoy peinándome las pestañas. Estoy poniendo... Peleándote las pestañas. ¡Ah! Estoy... No, pucha, eso es muy difícil de hacer, Emanuel. Estoy... Sopas. Estoy... ¡Ay, no sé! ¿Qué puedo estar haciendo? ¿Tiene que ser tan diferente? Es que tú dices cosas más básicas. Yo estoy... Pero puedes hacerlo más básico. Estoy poniéndome los zapatos. Muy bien, stop. Muy bien. Lo hice muy bien. Mira cómo estoy. No me aplaudieron, eso quiere decir... Muy bien. No. O sea, qué cosa tan... Este bien. Juego es como... Hay muchos juegos de impro que te están retando todo el tiempo a la cabeza. ¿Y eso qué te da? O sea, que cada vez que yo estoy diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? O sea, la idea es como ir a la mente, porque lo que dice la impro es que la idea es ir más adelante que la mente. La mente está diciendo, tengo que ser una idea súper inteligente, o tengo que hacer algo muy bueno, o la mente dice, si digo eso, eso es muy bobo. Y mientras eso está pasando, hay un silencio y un bache enorme que... lo puedo solucionar con la impro, como cualquier cosa. Incluso puede ser como, ¿no? Es como la impro lo acepta todo. Okay. Justo por eso también una de las filosofías es aceptarlo todo, como sí a todo. Entonces es como engañar a la mente. ¿Esos ejercicios se pueden hacer con niños, por ejemplo, en la sí, casa? Sí, mucho. ¿Y eso les serviría para qué? Pues justo lo que te estoy... O sea, creo que si uno lo ve como en un ámbito profesional, pues improvisarle sirve a todo el mundo para para hablar en público, para tener una conversación mucho más fluida, sí. Para no irse a la mente y no pensar todo lo que está haciendo. Pero, por ejemplo, también para vivir y para un niño es como... Le va a dar herramientas comunicativas mucho más chéveres, pero también le va a permitir como vivir en el presente, que yo siento que es lo que menos hacemos hoy en día, que es muy difícil. Eso estuvo muy chévere.